Regálame una cosa, por favor. Una pastilla. Pastilla no trae. Bueno, pues buenas noches, querido auditorio Bitácora Paranormal. Como les había comentado, como les había platicado, pues ahora sí que bienvenidos sean a este stream que se llama Bitácora Paranormal. Pues ya estoy en una localidad muy famosa aquí en San Juan del Río, en una comunidad pues, que me dio la autorización. Pues el delegado ahorita lo van a conocer, pues ahora sí que para que le demos auge a todo esto, pues bienvenidos sean. Y empiecen a compartir en sus grupos. Estoy en un panteón, compartan, compartan, esperemos llegar a los 100 y si se puede lleguen hasta más. Pero antes que todo le voy a dar gracias a los patrocinadores de esta noche mientras ustedes comparten a Grupo Magno, que es una ferretería que tiene desde lo que es unos guantes para tu chalán, arena, grava, cemento, todo relacionado en la ferretería, ¿va? También tengo a lo que es a Juan Carlos, Sin Plagas JC, es un control de plagas que si le llamas a Juan Carlos y le dices, Juan Carlos, necesito que fumigues mi casa o mi negocio, él también te da un certificado de tu negocio. Y aparte de darte el certificado de tu negocio, tiene el 10% de descuento. Me voy a echar la bronca con Juan Carlos, no hay bronca. Viene Juan Carlos. Materiales para la construcción y ferretería en general, guadalupanos, también tiene lo que es material, lo que es tabicón, tabique, alambrón, varilla. Todo lo relacionado también en lo que es ferretería y todo lo que es relacionado a la construcción. Así que con toda la actitud al 100% hay que echarle. Y también está con nosotros Helados Universidad aquí en San Juan del Río. Prueben esos helados. Ahorita hace frío, pero mañana en el calorcito se van a deleitar un helado bien sabroso con mis amigos Helados Universidad. Y si quieren cortarse su pelo acá bien fregón, la barba, alinearse la barba, el bigote, está Black Barber, una barbería que da desde lo que es un buen corte de pelo hasta lo que es la barba, te la dejan chulada de barba. Refaccionaria Pascana, mi amigo el Gallo, pues recuerden que también el Gallo tiene lo que es desde una banda, lo que son cilindros, lo que necesiten, alguna bujía, un filtro para la gasolina o aceite. Está Refaccionaria Pascana, pues ahora sí que le pueden marcar al 427-27-430-65, ahí con mi amigo el Gallo. Pues si requieren también algún disfraz, ya sea para lo que quieran, para sus chiquillos o para ustedes, está también lo que es Disfraces Children. Compartan, chavos, se está poniendo chido. Refaccionaria Díaz. Recuerden que Refaccionaria Díaz, si se te descompone tu motoneta, ya sea marca itálica, pues ahora sí que ahí está. Tienes refacciones tanto genéricas como originales. Pilis Boutiques Vos Mastectomía es una empresa que se encarga de lo que son turbantes a todo lo relacionado con el cáncer de mama. Y también tengo a lo que es The Kings of Pizza, a mis amigos ahí de King Pizza, pues ellos tienen unas deliciosas pizzas para que estén al pendiente y deleiten esas pizzas tan sabrosas. Y esta noche voy a pasar parte de mi equipo, gracias a la gente que está donando estrellitas, paso parte de mi equipo y esta noche se encuentra conmigo lo que es la señorita Alma Miranda. Almita, buenas noches. Hola, buenas noches, pues ya estamos aquí en este lugar, quédense con nosotros, compartan, que se va a poner muy bueno. Así es, gracias Almita, esta noche también se encuentra conmigo lo que es el especialista, el señor Yoba Martínez. Yoba, buenas noches. Hola, buenas noches, pues bienvenidos a este stream más aquí en San Juan del Río, esperemos que les guste, ayúdenos a compartir y con las capturas. Así es, también esta noche se encuentra parte de la fotografía y evidencia paranormal, lo que es el señor Oscar Galán. Oscar, buenas noches. Pues hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya estamos aquí en este nuevo live. Pónganse cómodos, pónganse sus audífonos, porque se están empezando a escuchar ya cositas. Suerte. Bueno, pues allá prevénganse por los memes de este 2022, porque ya salió el pájaro loco acá. Pero bueno, esta noche también pues le doy gracias a las autoridades de aquí, de este lugar, no digo dónde, pero le doy gracias a Oscar Gachuso, un gran amigo, lo que es Oscarín. Oscarín, gracias por darnos el apoyo, amigo. Pues bienvenido aquí a la comunidad y ojalá no sea la última vez que vengas para mostrarte todas las leyendas que se dicen aquí en la comunidad. Así es, y les voy a mostrar también, viene familia de él para que no digan, hay voces extras, también está mi amigo Chucho. Chuchi, buenas noches. Hola, buenas noches a todos y un gusto estar con ustedes. Gracias amigo Chucho, también está también otro amigo que es también Chucho. Chucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buenas noches, pues bienvenidos, ojalá y sea... sea agradable lo que veamos aquí a todos los que nos gusta lo extranormal. Y pues vamos a ver. Es paranormal, amigo. Extranormal es otra. Es otro comercial. Sí, perdón. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, Chicho? Ojalá y la pasemos bien y pues vamos a ver qué vemos o qué escuchamos. Bueno, vale. Estamos en un panteón. Voy a entrar poco a poquito. Estoy en un panteón aquí en esta comunidad donde nos dio chance lo que es el delegado. Y antes de todo, estoy un paso adelante.
Antes que todo, solicito el permiso de ustedes. No vengo a molestar a nadie, ni a interrumpir el sueño de nadie. Se los pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si en caso de que hay un demonio bajo astral, les permito que se acerquen hacia nosotros, o alguna alma en pena que quiera refugiarse hacia nosotros, que quiera luz, arrepentimiento. Ya no hablen mucho, ¿eh? Saludos, saludos, compartan un poquito, chavos. Estoy en un panteón, ¿eh? Que escuches, almita. No, todavía está. Bueno, todavía no me empiezo a percibir. Por seguridad, no voy a dar el lugar en la comunidad, amigos. Ya al final les diré dónde ando. ¿Antonio? ¿Antonio? Mande. ¿Dónde estás? ¿Cuál? ¿Me olió? ¿Ha quemado? La mujer que está hablando. ¿Ven? Sí, ¿a dónde? Dijo ven. ¿No? Pongan mucha atención, no, aíslense ustedes del ruido de afuera. Concéntrense. ¿A dónde quieres que vaya? Por acá, volví a decir. ¿Enfrente? Pasa. A ver, ya empezamos a escuchar las primeras psicofonías. Pásate calmita, con yo. ¿Cómo te llamas? Volví a hablar, pero no le alcancé a escuchar. Sí, que como que se oye un quejido allá. Hoy. ¿De aquel lado hay casa? Sí. No. ¿No? Es que está parpadeando una luz de ahí. La mujer que me está hablando. La mujer que me está hablando. ¿Qué necesitas de mí? La luz. ¿Ayúdame? Ayúdame. Sí, te vamos a ayudar. Pero necesito más psicofonía, no te oigo. Habla más recio. Ese perro ladró medio raro, ¿no? Ajá, no es un perro. ¿No? Se oyó medio raro, ¿no? Ese no fue perro, ¿eh? ¿No, verdad? No, no es un perro. Ah, su mecha, me espantó esta con eso que tiene luz solar. ¿Estoy en medio del panteón? Sí. ¿Sí, verdad? Sí.
casi del centro. ¿Verdad que sí? Bueno. ¿Traen protección ustedes? No sé a qué te refieres. ¿Una medalla, si son católicos, cristianos, o algo así? ¿Sí? Yo no. ¿No? San Benito. ¿Sí? ¿No traes nada? No. Bueno, nada más creen y encomiéndate a quien quieras. A toda energía atrapada en este lugar, ya sea ente, bajo astral, demonio, te puedes manifestar, Nani. ¿No qué? Vete, ¿por qué? ¿Escucharon? ¿Eres la bruja que está aquí? ¿Escucharon? Al fondo. No se muevan, no se muevan, no se muevan. No, espérate. Cruz Sacra, Sin Mickey Dux, va de retro Satana. Hoy. ¿Por qué me corres? Me cayó la mendiga. No te muevas, Joan, no te muevas, no te muevas. ¿Qué haces aquí? Trabajando. ¡Muéstrate! Dijo, ¿para qué? Te queremos ver. No. ¡Sal! ¿Para qué? Quiero que salgas. No. ¿A qué le tienes miedo? No sé, pero empecé con dolor de cabeza aquí. ¿Qué? Sí, un lamento. Uy. Acá, bro, acá gruñeron. ¡Ew! ¿Acá? A ver. Vieron sombra negra acá los invitados. ¿Quién eres? ¿Todo bien allá? Sí. ¡Ah, su madre! ¿Tiene alguien de este lado? Sí. Llevan dos veces que se escucha. ¿Qué? Como que rompe algo cuando pisa o avienta algo. Uy, acá igual. Atrás de alma, acá a su derecha, de alma a izquierda, hablan, dicen mamá o algo así. ¿Escucha? Dice, quiero a mi mamá. ¡Te molesta mi luz! Va, vuelvo a invocar. Apaguen toda luz blanca, voy a dejar a oscuras. A toda energía atrapada en este mismo lugar. Ya sea ente. ¿Estás llorando? ¿Qué necesitas? ¿Luz? Es que le escucho que está llorando. ¿Ay, mi mamita? La que... ¿Quién grita? ¿Quién quiere a su mamá?
Vuelvo a apagar luz blanca. Siguen llorando, Ajá. Llora una y alguien grita, vete. ¿Quién me corre? No, Mari Gutiérrez, dice Mari Gutiérrez que si está soplando mucho el aire se tranquilizó todo. Que ni los perros ladran. Estamos en espera de que a ver qué puede llegar en este momento. ¿Qué hora es? ¿Para las 12? Ajá. Todo es temprano. ¿Un gruñido? Ajá. ¿Aló de nuevo? ¿No es moto? No, escucho aquí enfrente. Aquí enfrente de mí. Agua, ¿sí? Vete. No, Mari, ¿qué crees que no nos escucha aire? Ya vienen por mí. ¿Quién viene por ti? Mi primo. ¿Quién es tu primo? ¿Quién es tu primo? ¿Tienen algún familiar aquí? Sí, muchos. Sí. ¿El más reciente? No, mujer, que yo recuerde, ¿no? Yo tengo aquí una bolita. Están hablando. Habla con él. Él no quiere. ¿Por qué él no quiere hablar contigo? Tienes miedo. ¿Quién viene con miedo? ¿Sí? Él tiene miedo, ¿no? Dijo. ¿Seguro? ¿Quieres hablar con él? ¿Dónde estás? Aquí atrás. ¿Atrás de dónde? ¿No son gallinas? Árboles. Es que es entre las gallinas, escucho otro ruido, pero que no es perro. Ajá. O sea, sí se escuchan las gallinas, los perros, pero hay otro ruido más. No, Alma no está con miedo, ¿qué crees que no? Tenemos a alguien de los muchachos que sí trae miedo. ¿Quién trae miedo de ustedes, chavos? ¿Seguro? Seguro. ¡Ah, su madre! ¿Sientes algo aquí al lado de nosotros? Me jalaron la pulsera. ¿Te jalaron la pulsera, verdad? Sí, sí, te digo que anda aquí junto a nosotros. ¡Ah! Y me habló al oído. No sé qué me hizo el desgraciado, me sopló al oído. Sigue la almita, el último. Mira. No, apágalo, 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 apágalo. No tolero el pinto ruido del diapasón ahora. Lo traigo pegado al desgraciado. Ajá. No, no me, no tolero el ruido del diapasón, siento que me revienta el oído. Vete. ¿Por qué nos corres?
Ahí viene. ¿Quién viene? Dijo, ahí viene, y se oyó un gruñido. ¿Quién viene? Él. ¿Quién es él? ¿Sí? ¿No? ¿Quién es él? Uy, se oyeron cascos de caballo. ¿Sí escucharon? Ajá. Ahí viene, otra vez. ¿Quién viene? ¿Dónde estás? ¿Enfrente de ti, jaguar? ¿Ese fue perro? No. ¿Fue como risa carcajada? Sí. ¿Y esa luz que se ve allá es de algún...? ¿Sí? ¿Por qué nos corres? Vuelve a preguntar. ¿Quién es? ¿Quién eres? Pregúntale si eres bajo astral o demonio. ¿Eres bajo astral o demonio? Ven, te dijo. ¿Bajo astral o demonio? ¿Yo qué? ¿Viste que dijo yo? ¡Bajo astral o demonio! Vete. ¿Sí escuchas, Chucho? ¡Eres un nahual! ¡Nahual! Pásale. Pásenle, pásenle. Ya vamos a ver si no. ¿No tienes nada? Estaba escuchando un montón de... Estaba poniendo atención porque escuché en el corazón de este lado. En el descanso, vámonos al descanso. ¡Ay, güero! El descanso, vámonos al descanso. Ahorita vamos a ver. ¿Agua? Agua. Me está dando luz. ¿Qué percibes aquí, hermano, ahorita? Tranquilidad. ¿Qué traes en la bolsa de mi pantalón? ¿Te
Traigo, traí un dulce. No lo traigo. Ya lo dejé. ¿Tú, Yoba? Yoba es el que trae una Holtz. Que se acerque. Avanza con Yoba 5 metros, Almita, hacia adelante. Ajá. Ve con Alma, Yoba. Si quieres ver con ellos, Chucho. Hasta ahí no se vayan mucho allá, Yoba. ¿Están del lado de donde están los niños? Al niño, al hombre, a la persona, al ente, bajo astral, demonio, que anda solicitando ayuda. ¿Quién eres? Haciendo trabajo. ¿Quién eres? La mujer que está pidiendo ayuda. A ver, a la mujer que está pidiendo ayuda, ¿dónde estás? ¿Quién eres, demonio? Contesta. ¿Demonio? ¿No hay demonio? ¡Demonio! Se oye como que... ¿Qué tienes, Oscar? ¿Qué tienes? Es que estoy escuchando. No lo entiendo. A ver, apágalo. Es un demonio recolector de almas. Bueno, pues vámonos a despedir en esta noche. Ya los dejo para que se despidan esta noche. Esta noche se despide con ustedes lo que es Almita Miranda. Almita, buenas noches. Hola, pues ya nos vamos. Nos vemos mañana y espero que les haya gustado. Se puso muy bueno. Que descansen. Gracias, señor Yoba Martínez. Pues espero que les haya gustado esta investigación, estuvo muy buena, muchas psicofonías. Nos vemos mañana en cabina a las 8 de la noche para narrar esta experiencia. Y antes que nada agradecer al delegado de aquí de esa comunidad por darnos esta oportunidad de entrar. Así es, vámonos, señor Oscar Galán. Pues bien, pues muchas gracias por estar aquí en este pequeño stream. Gracias y espero se hayan divertido. Así es.
Bueno, pues gracias, Oscar Gachuso, nuestro delegado de Paso de Mata. Pues ahora sí que les digo, pues estuvimos en Paso de Mata, pues gracias, ahora sí. Gracias, Jaguar, esperemos que regreses para llevarte a otra parte donde también esté muchas leyendas. Gracias, gracias, Oscar, claro que sí, regresaremos. Chucho 1, vente mi Chucho 1. Muchas gracias por la invitación y estuvo muy interesante. ¿Sí escuchaste algo? Sí. ¿Sí? ¿Qué le comentas a la gente? ¿Sí recomiendas la página o no? Sí, la recomiendo, de hecho, es una experiencia que se tiene que vivir para... Y que la viva la gente también, ¿no? Que no comenten cosas que no... Así es. Órale, gracias, Chuchín. Chucho 2. Chucho 2. Pues gracias, fue una experiencia muy buena. A lo mejor no escuchamos lo mismo que ustedes, pero sí, sí, es una sensación nueva y quien guste está totalmente invitado para que lo vivan y lo comenten con hechos, así nada más es. Con creencias. Así es, ¿no? Que digan que el cuento del abuelito, que lo espantaban y que quién sabe qué y que esto y aquello. Pero bueno, los dejo, pasen bonita noche. Mi nombre es Héctor Ochoa, el Jaguar, una investigación más del fenómeno paranormal. Bitácora.